gracias por la invitación. Yo me llamo Renato Di Nicola, aquí represento el Foro Italiano de los Movimientos por el Agua, lo que ganó el referéndum contra la privatización en Italia, y al mismo tiempo como representante del European Water Movement, que es una red de grupos y de redes europeas que se interesan del agua, para la defensa del agua contra la decimos la Comunidad Económica Europea, que quiere privatizar a veces este bien común. Hemos participado desde mucho tiempo a todos los foros que se han hecho hasta ahora, los foros alternativos, por varias razones. Una es que si nosotros no hubiéramos organizado de contraforum todas las veces que la multinacional se reunían, la población general no supiera absolutamente nada que hay un grupo privado formado de multinacional que convoca profesores universitarios, mucha gente que trabaja por ellos, que se presenta como neutrales, y cada 3 años ellos convocan el poder público a hablar del agua. Para nosotros es una metáfora concreta de la manera de cómo el neoliberalismo, el capitalismo actual financiero, quiere gobernar el mundo. Grupos privados que hacen su interés privado convoca el poder público. Es un desastre. Si nosotros pensamos al bien común agua, es peor. Porque mientras que nosotros, cuando hablamos de agua, pensamos que podemos limpiarnos, que podemos beber, que podemos disfrutar, que podemos hacer, para ellos no es eso. Para ellos es una manera para traducirlo en capital y ganar, punto. Si usted se imagina qué puede pasar con el acuífero guaraní, que puede dar de beber a millones de personas por muchos años, si la multinacional se ponen en conjunto y se ponen a gobernar este bien, estamos mal, desgraciadamente mal. Ellos no necesitan la democracia para acapararse el bien público, acapararse la fuente. ¿Por qué? Porque se ponen de acuerdo con el dinero. Nosotros somos diferentes porque para construir un contraforo tenemos necesidad de tiempo, tenemos necesidad de democracia, porque para nosotros la gestión, la organización de nuestra relación con la naturaleza y con el agua significa vivir junto al agua. Somos agua, no estamos hablando de algo que tenemos que aprovechar. Así que la oposición al Consejo Mundial del Agua, que organiza cada 3 años el Foro del Agua, es de esta naturaleza, es la naturaleza de democracia sobre todo, porque ellos deciden, discuten y organizan y aconsejan a los gobiernos de cómo privatizar y comercializar el agua. Por eso que no hay posibilidad de discusión. Nosotros discutimos obviamente con las personas que pueden ir allá, ¿no? Hemos siempre discutido con todos. Hay muchas delegaciones que a veces van allá a hablar al foro oficial, pero después vienen también a escuchar lo que pensamos nosotros. Pero es diferente de legitimar un foro oficial de las corporaciones. Por eso que estamos acá. Nosotros hemos construido en el tiempo, mano a mano, no solo yo obviamente, pero en el tiempo, desde, sobre todo a partir de Ciudad de México de 2006, hemos acumulado fuerzas, conocimiento, capacidad de hablar a todos, porque no todos venimos de la misma cultura, no todos venimos de las mismas raíces, de la misma conexión sentimental con la naturaleza, y por eso que ya estos encuentros alternativos sirven para conocernos, para entender cuáles son las palabras nuestras que pueden unificar la lucha de todos los humanos contra esta bestia que es el capitalismo financiarizado. Ahora, por eso que estamos acá y hemos aportado nuestras experiencias. Y quiero subrayar una cosa, que después de México hubo el foro alternativo en Istanbul de día hacíamos el contraforum y de noche, junto a gobiernos progresistas,
asesores elegidos de lo, en los gobiernos o en las diputaciones, hablábamos de la cuestión del derecho humano. Y en 2000, y por eso, y fue por eso que hemos obtenido que la ONU en 2010 declaró el derecho humano. No vino de ninguno del cielo, vino de una lucha y de una correlación de fuerzas nuevas. Afortunadamente en aquel momento teníamos más gobiernos que estaban con nosotros, pero nosotros hemos hablado también con todos los ministros que estaban allá de los gobiernos progresistas y también con otros, y hemos obtenido esto. Obviamente, como cualquier ley, cualquier referéndum, cualquier cosa legislativa, el declarar que hay un derecho humano no significa que concretamente sea aplicado. Así como pasó en Italia, que se votó, el 95% de la gente votó contra la privatización, pero ellos, los poderes, de manera disfrazada, intentan llegar a la privatización de otra forma. Yo creo que la lucha grande que tenemos que hacer es contra la mentira y el falso neutralismo de quien tiene el poder, que piensa y dice de ser neutral, mientras que no es absolutamente neutral. Tenemos que quitarle la cáscara y sobre todo entender que nuestro, mientras que para ellos es el dinero la base fundamental para existir, pobrecitos, para nosotros el poder concreto somos nosotros, son los pueblos, son nuestra naturaleza, es nuestra madre que nos da vida y sin la cual no somos absolutamente. Nosotros tenemos esta fuerza, no tenemos la fuerza del dinero, pero tenemos la capacidad de pensar, de luchar, de unirnos, y esto de es lo que se está haciendo desde acá para el 2008 en Brasilia, será una de las etapas de un, no será solo un evento, será una de las etapas que vamos construyendo para que para cambiar la correlación de fuerzas en el mundo sobre estas cosas, porque si no cambiamos la correlación de fuerzas sobre esta cuestión, hacemos academia justa, buena, romántica, pero no vamos a cambiar las cosas. Nosotros justamente tenemos que, es un foro alternativo justamente radical, en el sentido que hemos arriesgado a la tierra, a nuestra madre, y estamos arriesgados a las cosas más importantes de la vida. Eso no significa que no tenemos dificultades, la tenemos, y por eso que todo lo que podemos hacer para transmitir lo que se ha hecho y ver la mañana, lo haremos. En los momentos de las dificultades, porque habrán dificultades, siempre tenemos dificultades nosotros, pueblos, hay una fuente fundamental, que es la democracia nuestra. Una sola cosa, cuando hemos tenido que hacer el referéndum en Italia, no teníamos ni un centavo, no teníamos una transmisión televisiva, también la de izquierda no nos invitaban a hablar, nosotros que hemos promovido el referéndum, ¿qué teníamos que hacer? Bueno, ¿qué hemos hecho? Hemos pedido al pueblo, a nuestro pueblo, de decir, mira, si tú quieres la remuneración, quieres combatir la privatización, tienes que ayudarnos, darnos fuerzas económicas, porque tenemos que hacer todos en conjunto de cosas. Y toda la campaña, y son miles y miles de euros, fueron financiados de nuestro pueblo. ¿Por qué? Porque teníamos la idea que nosotros, también nosotros que estamos acá, somos una parte del pueblo, no somos el pueblo. Así que nuestra referencia fundamental es él, es el pueblo, porque es el pueblo que nos puede dar fuerza, porque nosotros somos pueblos, no somos ni vanguardia ni poderes del pueblo, somos parte del pueblo que lucha para su liberación. Gracias. Quería anunciar aquí, antes de pasar para a próxima oradora aqui, que aqui a gente está com algumas entidades, depois eu anuncio outras, mas está o companheiro Valdir, eu não vou saber falar o sobrenome dele, que é da Direção Nacional do MST, está presente aqui, a Marcha Mundial do Clima,
a frente de luta por moradia, o movimento dos atingidos por barragem, o movimento de defesa dos favelados e a união do movimento de moradias de São Paulo, o PROAN, o Coletivo de Luta pela Água de São Paulo, a Central Única dos Trabalhadores, a Federação Nacional dos Urbanitários, a Cáritas, a Internacional de Serviços Públicos, a APE do Peru, o SEDAC, consegue do Rio de Janeiro, o SINDAEMA, que é o Sindicato dos Trabalhadores do Espírito Santo, a Agenda 2030 ODS, o SIMPAF Solo do Rio de Janeiro, o SIN de Água do Rio Grande do Sul, a FOSSE a Comissão Nacional de Defesa da Água do Uruguai, a FASE, a Federação Única dos Petroleiros, depois eu anuncio outras entidades. A gente conseguiu aqui ver que tem os estados aqui de Alagoas, Amapá, Acre, Bahia, Rio Grande do Sul, Espírito Santo, Sergipe, Rondônia, Goiás e Minas Gerais, por enquanto. E Rio de Janeiro também, né? Brasília, São Paulo. Ou seja, a gente conseguiu que esse lançamento fosse efetivamente um lançamento muito representativo, tanto nacional como internacionalmente. Eu queria passar agora para a companheira Carmen Sousa, companheira amiga combatente do Uruguai. Bueno, buenos días. Primero que nada, un agradecimiento a la organización de FAMA. A todos por el recibimiento que nos han hecho. Realmente es un gusto estar aquí. Y bueno, compartiendo como lo hemos hecho desde hace mucho tiempo, la lucha por el agua que parece ser cada vez más difícil, ¿no? No significa que no hayamos tenido logros, porque en realidad los movimientos sociales a veces pecamos de contar solamente las pérdidas o lo mal que estamos, ¿no? Realmente hemos tenido muchos logros, pero bueno, parecen nunca ser suficientes, ¿no? Bueno, me toca la responsabilidad de hablar por América Latina, ¿no? Yo hubiera querido que en realidad acá estuviera algún compañero de Chile, porque creo que Chile en este momento es el que está sufriendo el avance más agresivo de la privatización, ¿no? Chile tiene el 99% de su servicio de agua y saneamiento privatizado. En Chile se da lo increíble que es que los ríos fueron vendidos. Las multinacionales tienen derecho sobre los ríos, ¿no? Digo, parece increíble estas cosas en el siglo XXI, pero lamentablemente en Chile no han podido revertir lo que fue el proceso de Pinochet, ¿no? El proceso de la dictadura que dejó totalmente atados los bienes naturales a servicio de las multinacionales, ¿no? Bueno, un poco para contar, yo me voy a presentar. Yo soy Carmen, estoy representando acá a FOSE, la Federación de Funcionarios de OSE, que es la empresa de agua y saneamiento en Uruguay, que es una única empresa que da agua y saneamiento a todo el país. FOSE, como sindicato, es integrante de la ISP también, y FOSE integra lo que se llama la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida, que fue un movimiento que en el 2004 llevó adelante la reforma constitucional que llevó el derecho de agua y saneamiento a la Constitución. 6 años antes que la ONU lo declarara como derecho humano, Uruguay llevó a rango constitucional la defensa del agua como derecho humano. También como Comisión Nacional y como FOSE representamos lo que se llama la Red Vida, que es una red internacional en defensa del agua y la vida, con el cual con los compañeros que hemos compartido muchas experiencias, entre ellas los foros alternativos, y que bueno, también se trata de compartir experiencias y de brindar alternativas a lo que es este tema de privatización. Un poco para contarles lo que pasó en Uruguay con el tema del agua, en los años 90, como ustedes se acordarán, vino un plan muy agresivo del imperio de privatización de las empresas privadas en toda América Latina. Bueno, Uruguay no fue la excepción, ¿no? Todas las empresas públicas querían ser privatizadas.
El movimiento sindical realmente muy unido en ese momento y con mucha fuerza llevó plebiscitos deteniendo la privatización de la energía, petróleo, telefonía, etc. Bueno, los plebiscitos la mayoría fueron ganados, pero el capital, viendo que por ese lado no podía, agarró por el lado de las concesiones. Se empezaron a concesionar los servicios. Fue así que en el año 92 fue la primera concesión en Maldonado, un departamento de un alto poder adquisitivo en Uruguay. Se concesionó a la Suez Leones de Somme, una parte del departamento de Maldonado. En el año 2000 se concesionó a la otra parte, es decir, quedamos con un departamento en manos de multinacionales. Como nosotros, como sindicato y como movimiento social, visualizamos que eso no iba a quedar ahí, que en realidad querían seguir avanzando en la privatización. Y como tampoco se le había hecho caso a lo que decía el pueblo, porque en realidad la ciudadanía había votado innumerables oportunidades diciendo que quería que las empresas públicas estuvieran en manos del Estado. Entonces, colectivamente surgió la idea de llevarlo a rango constitucional, poner en la Constitución que el agua y saneamiento solo puede estar en manos públicas estatales y que la participación, gestión y control de todos los recursos hídricos debería estar en manos de la ciudadanía. Bueno, rápidamente les cuento que juntamos las firmas vía democracia directa, se votó en el 2004 y ganamos por casi un 65%. En el 2006 eso llevó a que quedamos libres de multinacionales, tanto los españoles como la Suez Leones de Soho se retiró de Uruguay. Evidentemente fue un logro muy importante para nosotros, y sobre todo como ejemplo de que se puede, ¿no? Digo que cuando estamos unidos y juntamos fuerza se puede, ¿no? Eso, en el 2006 se fueron, comenzamos a diseñar una ley que llevara adelante la reforma constitucional, y bueno, se votaron leyes, el gobierno diseñó una división dentro de un ministerio para cumplir lo que era la reforma constitucional. Pero increíblemente en este momento, 2017, y ya desde mucho antes de 2014, vemos que la privatización se está dando de otra manera, ¿no? En este momento en Uruguay tenemos el 100% de las cuencas contaminadas, ¿no? De los ríos y arroyos que tenemos en diferentes niveles, pero están contaminadas. Que en realidad eso significa otra forma de privatización, ¿no? Tenemos un aumento de la concentración de la tierra impresionante en los últimos 13 años, como no se había visto en 100 años. Tenemos plantaciones de soja, eucaliptus, lo que hace que los recursos hídricos se vean fuertemente afectados y que repercuten directamente en lo que es la potabilización del agua, ¿no? Por ejemplo, en este año, cuando se votó el aumento de tarifas en OSE en la empresa, el gobierno, así lo dijo, aumentó mucho más de lo que debería, cobrando una tasa ambiental para poder solucionar el tema de la contaminación, ¿no? Entonces volvemos a que los que lucran siempre, las pérdidas se socializan. Nosotros estamos pagando el tema de la contaminación, sin contar que a veces cada vez a OSE le cuesta más potabilizar el agua, ¿no? Bueno, la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida ha seguido en pie desde el 2002, desde su fundación, tratando de revertir esta situación y viendo que lamentablemente no es una situación que pasa en Uruguay, ¿no? Está pasando en todos los países donde las formas de privatización van variando, ¿no? No es solamente tener la empresa pública en manos del Estado, que eso nos va a garantizar un agua de calidad, ¿no? Sin contar con que además la empresa pública, como empresa pública, en este momento se está convirtiendo en una gestión absolutamente privada, ¿no? Justamente antes de venir, me entero que a partir del 13 de septiembre de ahora, OSE, nuestra empresa pública, está cotizando en bolsa, ¿no? Y bueno, eso es una señal de cómo se quiere privatizar la empresa, no directamente porque Constitución no puede, pero bueno, toda su gestión se está volviendo como una empresa privada. Se están tercerizando los servicios, que también es una forma de privatización. Nosotros somos casi 4.500 funcionarios, de los cuales el 25% en este momento de los funcionarios son privados, en el sentido de que se contratan empresas tercerizadas para hacer el trabajo que hacemos los funcionarios, ¿no?
y esto no va en contra para nada de los compañeros tercerizados que son trabajadores como nosotros, pero bueno, eso conduce a una pésima gestión de la empresa y a una precarización del trabajo realmente inadmisible, ¿no? Digo, tenemos un estamos en la oficina trabajando con compañeros que hacen nuestro mismo trabajo y cobran la tercera parte de sueldo, porque en realidad la ganancia se la lleva el intermediario, ¿no? Eso también es otra forma de privatización. Y bueno, vemos cómo el capital, frente a los obstáculos que le vamos poniendo, se reconviertan, ¿no? Si no se pueden quedar con la empresa, se quedan con los servicios, se quedan con el agua de otra manera, vía la contaminación, vía eucaliptus, vía soja. Y bueno, en esa pelea estamos, ¿no? Digo, sobre todo transmitirle el mensaje, porque hay muchos compañeros en América Latina que están peleando, y con toda razón, para tener leyes que los ampare en la defensa del agua en manos públicas, en la defensa del agua como derecho humano. Pero bueno, viendo la experiencia uruguaya, no alcanza con eso, ¿no? Cada vez estamos más convencidos de que cualquier reforma constitucional, cualquier ley, cualquier medida que se tome desde el punto de vista legal, tiene que indefectiblemente estar respaldado por la lucha popular y por el control popular, porque las leyes escritas no se cumplen solas. Si el pueblo no las hace cumplir, seguramente no se van a cumplir. Bueno, nuevamente agradecerles, decirles que vamos para Frenchy, como dicen ustedes, que la victoria es nuestra. Obrigado, Carmen. Agora nós vamos passar a palavra para o Mohamed Ahmad. Nós vamos sair do Fama falando vários idiomas. Eu sou Mohamed da Palestina. Primeiro, eu gostaria de agradecer a Escola Florestan Fernandes e o movimento do Fama, que nos convidou para estarmos aqui na primeira reunião preparatória para de 2018. Estou aqui em nome da minha organização, do povo. Minha organização é a União de Trabalhadores da Agricultura, que representa mais ou menos 3 mil agricultores na Palestina. E eu sou membro também do movimento campesino, da Via Campesina, e represento também Marrocos, Tunísia e todos os países que lutam para poder defender a água e a alimentação. Companheiros e companheiras, eu estou aqui, tem mais da metade da população mora em lugares de crise de água, e isso aqui está ficando cada vez pior por causa da mudança climática. E está mais difícil cada vez encontrar água potável. A Palestina é um dos países que tem mais dificuldade de alcançar água. A escassez de água no país, sobretudo por causa de problemas da natureza e, sobretudo, do homem, sobretudo pela ocupação do Israel. Cada tanto, a falta de água no Palestina tem sido um problema, resultado, sobretudo, por causa do crescimento da população, mudança climática. Isso, mas, sobretudo, pelas práticas do Israel e restrições que impõe o Israel, tanto no setor de recursos e desenvolvimento. Por muitas décadas, os palestinos têm sido negados dos direitos à água. Os palestinos, os direitos dos palestinos de ter uma parte da água e recursos têm sido impedidos pela ocupação de Israel. Como resultado, os palestinos estão querendo as pessoas estão sofrendo muito de água adequada,
Mas o Israel tem exatamente um papel muito grande nessa falta de recursos. Os recursos da água da Palestina estão controlados pelo Israel e que eles pegam 85% da água para a sua população e seus colonos, que estão confiscando as terras palestinas na Cisjordânia. E vão estão continuando sofrendo da falta de água para as famílias. E também Israel tem práticas que violam os princípios de soberania. Muitos recursos das pessoas não têm, são ocupados. E como resultado, os recursos de água da Palestina são insuficientes. E não são suficientes para cobrir a demanda de água da Palestina. Depois de 2000, a ocupação, Israel manteve a Cisjordânia, Gaza e Jerusalém do Leste fisicamente isolada através de pontos de checagem que faz que as pessoas quase que perdem a dignidade nesse movimento e diminuem as oportunidades de ter acesso aos mercados. E não podemos exportar os produtos. Sim, as fontes de águas perto de Israel têm sido ataque das atividades que eliminaram ou colocaram em risco o acesso às fontes de água pelos palestinos. Também por causa do desenvolvimento do país de Israel e causando pouco desenvolvimento na Palestina. Os palestinos, agricultores palestinos, estão querendo construir cisterna para poder pegar uma água de chuva para sua agricultura. Mas para isso precisam de autorização do governo de Israel, que não tem qualquer respeito por humanidade. Não estão respeitando qualquer humanidade e finalmente destroem qualquer infraestrutura ou destroem ou arruinam qualquer infraestrutura feita para poder coletar água. Palestina tem honra de ter participado com o FAMA e vai participar com o FAMA em 2018 na luta contra o conflito de água na Palestina e no resto do mundo, e gostaria de agradecer todos os movimentos internacionais que participaram aqui, compartilharam a sua experiência para defender os direitos humanos e dar aos humanos a oportunidade de ter dignidade e justiça. Muito obrigado. A gente agradece aqui a intervenção do Mohamed e dizer que o povo brasileiro está solidário à luta do povo palestino, e dizer que o Mohamed não fez só uma intervenção aqui sobre os problemas que eles enfrentam lá na Palestina e de apoio FAMA, mas fez uma denúncia muito grave, né, que é o que o povo palestino faz em função dos ataques de Israel, a possibilidade da população Palestina ter o mínimo de acesso à água para sua sobrevivência, com destaque para que até a água de chuva, para eles poderem utilizar, tem que ter autorização de Israel. Então, nossa solidariedade ao povo palestino. No quería dejar pasar esto porque una compañera de la Comisión Nacional de Defensa del Agua y la Vida estuvo en Palestina, porque a uno a veces lo que escucha o lo que ve en internet a veces le parece mentira que pueda estar sucediendo, ¿no? Aparecen cosas irreales, ¿no? Una compañera, la compañera Najit, estuvo por el tema del agua en Palestina y realmente los relatos que nos trajo, las fotos que nos trajo, parece algo increíble, ¿no? Es realmente un crimen a la humanidad lo que está pasando, ¿no? Digo, donde la gente hasta le quieren cobrar el agua de lluvia, donde les han puesto muros
que cortan los acuíferos para dejarlos aislados de los acuíferos, donde le dan agua racionada por horas y a veces tampoco le dan. Realmente es algo espeluznante ver lo que está pasando con el tema en general en Palestina, pero en particular del agua, ¿no? Así que darle todo nuestro aliento al compañero y que bueno, que estamos observando y estamos absolutamente conscientes de que esa lucha la tenemos que tener muy presente siempre, todos los días, ¿no? Gracias. Obrigado, Carmen. Agora nós vamos ouvir a companheira do Canadá, que vai se apresentar melhor, é a Amira Karunanantan. Ok? Vamos lá, Amira. Aliás, é uma breve observação. A Amira esteve conosco na atividade na Escola Nacional Florestan Fernandes, e se revelou uma grande dançarina. Dançarista! Obrigada. Bom dia. I apologize, I'm going to... Desculpa, que vou falar em inglês. Adoraria falar em português, mas eu vou ter que falar em inglês. Eu sei, eu vi que fui apresentado por Edson como representante do Canadá, mas moro no Canadá, mas eu nasci na Ásia e passei toda a minha infância na África e trabalho no mundo. Então eu acho que eu sou mais bem uma cidadã do mundo, mas como fui apresentante como do Canadá, eu vou começar com a história do Canadá, que é evidentemente um socialista, um líder socialista durante os anos 40, 50, começou a trabalhar a questão de que os trabalhadores começassem a organizar e começou a falar sobre a terra onde moravam os gatos e ratos. E os gatos eram os que tinham o poder e faziam as regras. Os gatos, quem tomava a decisão era o gato. E por muito tempo, sim, simplesmente os ratinhos tentavam te agradar os gatos, mas nunca estava satisfeito o gato. E nunca poderia você lutar contra o gato, porque os gatos fazem regras que calham para gatos. Então faria que as casinhas dos ratinhos tinham uma porta de entrada porque o gato podia entrar. Então é tipo de regra. Até que um dia um ratinho teve uma ideia. O líder começou a organizar os ratinhos, começamos a fazer regras e voltar a pegar o poder. Isso aí representa uma história muito boa sobre a resistência contra o mundo corporativo e o fórum mundial. Não podemos lutar contra, porque as corporações atuam como corporações, eles querem lucro, elas sempre vão procurar lucro e você não pode parar. Mas nós podemos parar, fazer que elas não façam as regras. E por isso estamos resistindo contra o Fórum Mundial da Água. E por isso temos criado um espaço alternativo como Fama. A minha organização, o Conselho dos Canadenses, eu trabalho para o projeto internacional do nosso conselho. Nós estivemos envolvidos na resistência contra o conselho desde o início. Meu chefe, o presidente do conselho, é a primeira vez que foi para um fórum na Haia em 2000, e nesse momento ele não tinha um movimento global, porque todos nós entendemos que achávamos que era uma questão local e eram as pessoas que trabalhavam em questões locais que lutavam por isso. Então, quando aconteceu o primeiro fórum, a gente percebeu que os gatos estavam operando globalmente, as políticas estavam sendo feitas pelas leis, as leis estavam fazendo as políticas a nível mundial. Então, o projeto
netos e outras organizações, decidimos começar a prestar atenção. O que está acontecendo aqui? E também nós fomos então nos fóruns, como um grupo pequeno, para poder fazer a oposição, desafiar, contestar o que estava sendo, o que estava acontecendo. E um dia começamos a crescer e até que apareceu então um movimento global e resistência global pelo tema da água. E até que chegou um dia que a resistência cresceu tão grande que decidimos criar o nosso próprio espaço universal. Acho que a primeira foi no México em 2006 e desde essa época então nós tivemos uma ou também outra Marseia que foi maior, inclusive que o corporativo. Então esperamos que no Brasil a resistência e a parte alternativa seja gigante, fantástica. Como a resistência continua sendo importante, porque as corporações continuam criando estratégias para controlar os nossos aquíferos, tudo. Então, isso é muito importante. Temos que, e cada movimento é importante, é a consolidação do nosso movimento, compartilhar o nosso conhecimento e estratégia, tem sido uma parte importante da nossa resistência. Não defendemos somente uma vez cada duas ou três anos, resistimos através dos nossos movimentos, compartilhando estratégias e o que acontece entre um fórum e outro, essa luta continua aqui em vários lugares. O que tem acontecido no Brasil também é muito importante no contexto deste fórum, que vai acontecer uma coalizão muito grande de interesses corporativos, ou coalizão de interesses corporativos com o governo. Então a gente sabe, então vocês sabem que os movimentos têm sido, os movimentos populares brasileiros têm sido sob ataque. Então, eles estão esperando que vão ter um bom momento no Brasil, porque tem um governo muito amigo para eles, para recebê-los. E eu acho que FAMA vai garantir que eles não vão ter um bom momento no Brasil e que vai ter uma forte resistência para que eles querem alcançar. Então, eu acho que também com a América Latina, não é o povo latino-americano não tem problema com sair às ruas, sabem sair às ruas, a experiência de vocês é muito grande, a experiência de vocês é muito diferente aqui no Brasil e no Chile. Mas vocês tiveram um golpe no seu governo, e então isso fica claro que é por causa, não? Então, há uma rejeição para a agenda capitalista aqui no Brasil. Então, aqueles que procuram o lucro e querer angariar a nossa água e serviços têm que encontrar formas não democráticas de alcançar isso. Então, eu acho que tem muita esperança por outro lado. Porque, de fato, temos muitas comunidades que no Brasil são fortes e resistentes à privatização e ao capitalismo. Quando a gente fala sobre construir alternativas, essas alternativas têm crescido. São alternativas que nós temos. E esta visão, este mundo, muitas coisas não são novas. Mas todas as ideias e estratégias han estado nas nossas comunidades por muitos anos. E isso é verdadeiro no Brasil, na América Latina e em várias das nossas comunidades no mundo. Então, isso falado, simplesmente resumo dizendo, falando que eu acho que isso é apenas o início de um processo muito importante de consolidação, que os movimentos de justiça popular estão aqui e nós estamos junto com vocês para construir um movimento internacional e queremos continuar a trabalhar com os grupos que conheci aqui no Brasil. Quero agradecer, FAMA, por ter nos convidado e me permitir ser parte desse processo. E fuera Temer! Fuera Consejo Mundial del Agua! Fora
Conselho Mundial da Água. Viva Soma! Muito bem, obrigado às companheiras, os companheiros internacionais. Esse evento, ele está sendo, a gente ficou sabendo agora que ele está sendo transmitido ao vivo pelo, evidentemente, pelo site do FAMA. Facebook do FAMA, pela Fundação Perseu Abramo, pela Mídia Ninja e pelo site do Partido dos Trabalhadores, pelo Facebook do Partido dos Trabalhadores Nacional. Então são quatro transmissões ao vivo e de grande abrangência. Eu queria, em função disso, eu queria aproveitar essa mesa e fazer um convite formal em nome da coordenação do FAMA, que está aqui, né, para que todos os países, todas as organizações dos países da África, da Europa, da América Latina, da Ásia, da Palestina, do mundo árabe, que se agreguem ao FAMA, né, nesse processo de construção. Acho que é muito bom que o Fórum das Corporações nos considere radicais, porque nós somos mesmo. Nós somos radicais e nós temos lado. E o nosso lado é a luta em defesa da água como um direito e não mercadoria. Queria compor a outra mesa agora, agradecer aos companheiros, vamos seguir a nossa dinâmica aqui. Obrigado, Carmen, Mira, Mohamed e Renato. Bom, a gente pensou aqui, como a mesa é uma mesa que só cabe em 4, 5 pessoas, a gente vai chamar as entidades que nós pactuamos para fazer uso da palavra pelas entidades do movimento brasileiro aqui no púlpito. E nós não definimos uma ordem aqui. Enquanto a primeira pessoa fala, a gente vai listando. Vamos tentar intercalar entre um homem e uma mulher para fazer uso da palavra aqui. Então eu queria inicialmente convidar o representante do Movimento Sindical Internacional, né, que a gente combinou de falar nessa mesa. Apesar dele ser internacional, a ISP é uma entidade internacional cuja grande representação dela está aqui no Brasil, né? Então eu queria convidar o companheiro Oscar, que vai se apresentar. Oscar Rodrigues, que vai se apresentar aqui e vai poder falar em nome do Movimento Sindical Internacional, por favor. Bom dia, companheiras e companheiros. Para nós, na Internacional de Serviços Públicos, é um privilegio muy grande poder estar compartiendo con todas y todos ustedes este acto de lanzamiento de FAMA. Quisiera también aprovechar, si me lo permiten, robarles unos segundos de su tiempo para informar que esta mañana ha arrancado una huelga nacional en el Perú, precisamente y justamente por el tema que nos ha convocado esta actividad, que es la defensa del servicio público de agua y saneamiento. Entonces quisiera pedir un aplauso y que esto sea exclusivo y que sea llevado como portador el compañero Luis Izarra, que está presente acá con todos nosotros, quien es el presidente de la Federación Nacional de Trabajadores del Agua Potable de Perú. Como bien se ha dicho acá, América Latina se enciende por una amenaza, y esta amenaza tiene su origen fundamentalmente en una mala interpretación que desde la convocatoria de los foros internacionales
a través de las instituciones financieras internacionales como el Banco Mundial, como también algunas agencias de Naciones Unidas, están haciendo sobre la obligación que le confiere a los gobiernos del mundo para poder cumplir con los nuevos objetivos de desarrollo sostenible y por supuesto también sus metas. ¿Por qué decimos que es una mala interpretación sobre ese cumplimiento? Porque para poder cumplir con esas metas se está favoreciendo la participación y únicamente el espacio para poder discutir y analizar propuestas tendientes hacia la privatización y la mercantilización del agua y el saneamiento. Entonces se privilegia una discusión que es pública al sector privado para poder cumplir con esas metas y esos objetivos de desarrollo sostenible. Y me refiero particularmente de dos objetivos que son esenciales y estratégicos y que tienen que ver mucho con la reducción de la pobreza extrema en el mundo, y son el objetivo número 6, que es el que hace referencia al suministro y a la calidad del agua pública, y el objetivo de desarrollo número 8, que hace referencia al trabajo decente en el mundo. Me alegró mucho escuchar a un querido amigo y compañero, Leo Heller, quien es relator de Naciones Unidas para el tema del agua, quien sabemos desde la Internacional de Servicios Públicos que ha hecho una labor bastante fuerte para poder ser escuchado en representación de las voces donde no tenemos presencia, las y los trabajadores, las y los indígenas, las y los campesinos y las y los ciudadanos comunitarios. En ese sentido, compañeras y compañeros, la Internacional de Servicios Públicos se opone a cualquier iniciativa de flexibilización de este debate para privilegiar esencialmente al sector privado y específicamente a las corporaciones multinacionales. Reconocer que el agua es un derecho humano fundamental, tal y como fue declarado en el año 2010 por Naciones Unidas, no es aceptar que es una simple declaración de principios, ni tampoco de fundamentos filosóficos que atañen a las grandes necesidades del planeta por una mejor calidad del agua, sino que es una responsabilidad global que le confiere precisamente a las organizaciones globales, a quienes dirigen los destinos de este planeta y a quienes tienen la responsabilidad de hacer una mejor gestión pública del agua y el saneamiento. En esa perspectiva, compañeras y compañeros, desde la Internacional de Servicios Públicos hemos acompañado todos los foros que han albergado a las organizaciones y movimientos sociales desde antes de México y hasta nuestros tiempos para poder llevar una voz de protesta a las corporaciones multinacionales, para poder llevar la voz de las y los trabajadores por la defensa del servicio público y la calidad del agua y el saneamiento. No quisiera dejar pasar esta oportunidad para reafirmar nuestro compromiso con FAMA, reafirmar nuestro compromiso de poder convocarnos acá una buena delegación de líderes y lideresas sindicalistas de muchos países, pero preferentemente de América Latina, para marzo del 2008, para hacer sentir precisamente nuestra voz en este foro alternativo. Estamos convencidos que el Foro Mundial del Agua no es más que un espacio físico en donde se hacen buenos negocios. Sabemos que este es el espacio de la avaricia y de la voracidad de las corporaciones multinacionales
favorecidas por las políticas del Banco Mundial y por algunas agencias de Naciones Unidas, precisamente para hacer buenos negocios. En esa misma materia, compañeras y compañeros, nos oponemos también a los acuerdos de libre comercio, especialmente el TISA por sus siglas en inglés, que significa el Acuerdo de Comercio y de Servicios, que favorece todas estas plataformas para abrir el espacio público de la gestión y el suministro del agua y el saneamiento al sector privado con fondos provenientes de las entidades financieras internacionales y con diseños y estrategias también muy bien hilvanadas desde los escritorios de los técnicos al servicio de estas entidades y que están llevando a los gobiernos propuestas también en representación de las agencias de Naciones Unidas. Nos oponemos a todo esto, compañeras y compañeros, y nos unimos fuertemente y esperamos con todo nuestro deseo que esta convocatoria para marzo del 2018 sea exitosa y que nos convirtamos en la única voz de protesta y de rechazo para que el agua no se convierta en un objeto de mercancía. El agua va más allá que de ser un derecho humano, como lo estuvimos discutiendo en la diversidad durante este fin de semana en un retiro que tuvimos las organizaciones presentes acá, y donde pudimos aprender sobre quizás perspectivas diferentes y percepciones diferentes de cómo vemos el agua y cómo debemos de luchar de alguna manera, quizás desde ambos distintos, pero siempre convergiendo en un mismo objetivo en común. Compañeras y compañeros, el agua es la fuente de la vida. El agua es el génesis y no puede ser el final que quede en manos de las corporaciones multinacionales. Defendamos el servicio público del agua, quien importe quién lo abastece o lo suministre, sean entidades públicas, sean entidades municipales o sean entidades u organizaciones comunitarias. Compañeras y compañeros, muchísimos éxitos, porque vamos desde ya a estar muy felices, encaminados a hacer cumplir nuestra misión para el mes de marzo del 2018. Y no puedo cerrar esta intervención sin solidarizarnos con ustedes también en las palabras que hizo la compañera Mira: fuera Temer. Que vuelva la democracia a Brasil y la Internacional de Servicios Públicos, muy recelosa de lo que acontezca de aquí en adelante con este gobierno. Muchísimas gracias, compañeras y compañeros.